Buen día, amigos televidentes de todo el país. <laughs> Siendo las 6:30 de la mañana de este viernes 5. Sí, estamos en el aire, sí, <laughs> en el aire listo ya. Aire. Saludos, Santiago, la región, el país, <laughs> el mundo. 6:31 de la mañana de este viernes. Una llovinista ahí, pasajera, tenues en esta ciudad de Santiago, así que sean bienvenidos los incómodos, Juan Bonilla y Marcos Martínez iniciamos en vivo por Luna TV esta edición de Pasando Revista yo estaba le, concentrado leyendo le, le, le esta sí. información una información política, pero estaba concentrado en eso yo lo que pienso es trabajar en beneficio de los pobres mis posiciones siempre han sido claras en cuanto al trabajo social y comunitario. Luis Acosta Moreta al admitir que rompió su alianza con el PLD y que ya almorzó con el presidente Luis Abinader y que se habló de nombrarlo. Sí. Ellos... Entonces estaba leyendo esa información cuando me sorprendieron. Sí, sí. sí, sí. La prima va a bajar. La tasa de intereses se va a desplomar. El país debe salir hoy a las 12 del día a aplaudir, a hacer un paro nacional de beneplácito y alegría, porque ese gran patriota que no soporta estar fuera de la nómina. ¿La nómina? Sí, la nómina. Aunque sea de asesor, aunque sea por contrato, por eh, la nómina. Sí, sí. A Luis Abinader, mi presidente, que siga dándole los cargos. A la sociedad civil y a los llegados última hora. Porque lo que son es, oye, tú te a veces, ah, es un mal agradecido. 20 años chupando de la teta del PLD. Les regalaron la oficina de desarrollo de la comunidad, muchachos. Desde que, desde que Luis Moreta, el gallo, salió de gobierno, el local de, de la organización eh, demócrata cristiana, que es el de él, que estaba en la, en la Sabana Larga, allá, Equi, esquina Beler, cerrado. Por eso se pagaba de la institución. Era un centro de trabajo de numerosos camarógrafos. Sí. Hay que decir que Viraldo Peña, eh, el abogado, ¿eh? siempre de Luis Acosta Moreta, yo no sí. sé en qué está, eh, facilitó que los camarógrafos instalaran equipos. Ahí llegaban a las 8 de la mañana, a las 7.30 de la mañana y a veces iban de noche. Sí, sí. Pero no fijos. Es decir, tú ibas, duraba un rato, otro camarógrafo, no, digo, voy, un voy, centro de operación. Volvía, pero muy inteligente, es sí. un muchacho inteligente y buen amigo y cortés, un tipo suave. Usted no sabe de Verado Usted no sabe de veras <laughs> no <sabe> <laughs> eh, eh, Esperando que a Luis Moretano... Administraban, y... manejaban una gran cantidad de informaciones y la mayoría de los noticiarios pasaban por ahí a buscar. Pues yo tenía como como 10 camarógrafos sí, en la calle. Sí, pero no que pasaban a buscarla, no. Pasaban a compararla. Ah, era no, gratis. tú lo que quieres? No, era gratis, que es lo que yo no, quiero, no, que no, es gratis. No, ah, un no, camarógrafo un vas... trabajo positivo, en trabajo positivo. Ah, claro. Pero ven acá. Y ya y, tú quieres ah, Pero denigrarlo. Un ca, un ca, denigrarlo, no, porque usted viene con eso, quererme descalificar, y por eso que a veces le doy un pujón. Eh, que, que un camarógrafo sale, dura cinco horas, y viene Gutiérrez, y viene Juan Bonilla, y de lindo, tenga la información, no. tiene que pagarlo, <laughs> eso, es su trabajo. Oh, wea. oh, no bueno. así, Mello, no así. A ver, we, que Mello es, es de ese grupo, es medio de ese grupo. Hay un revuelo en el día de hoy. Eh, la Lotería Nacional ha iniciado un proceso para regular el asunto de las poderosas bancas de lotería en la República Dominicana. Debe de incluir las bancas deportivas. Y entonces, no, 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 una, una aclaración, Las bancas deportivas no dependen de la Lotería Nacional, dependen del Ministerio de Deportes. Son dos cosas diferentes a través de, de finanzas, pero no son, la lotería ni da permiso, ni regula, ni cobra, ni establece arbitrio de las bancas deportivas. Entonces, en medio del proceso de regular las bancas eh, de lotería, eh, FEDABANCA, Banca, la Federación Nacional de Bancas de Loterías, eh, hubo un diputado, eh, tienen muchos diputados, que sometió un proyecto de ley. Juan Suazo, creo que de Monteplata, del PLD, sometió un proyecto de ley para por esa vía tratar de resolver los conflictos, los problemas. Que hay con el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar. Y entonces, en medio de las negociaciones, porque eh, tienen meses eh, ah, en sí. un proceso de negociación, eh, no avanza, no hay resultados. Y entonces, la Dirección General de Impuestos Internos entiende que hay que cobrar los impuestos absolutamente a todos, sin importar el proceso de regulación que se lleva a cabo. Los dueños de bancas dicen que no, fundamentalmente la Federación Dominicana de Bancas, sino que hay que esperar para ver cuáles son los resultados de esas negociaciones. Y entonces Fedabanca acaba de intimar al administrador de la Lotería Nacional, eh, Teófilo Quico Tabari, al director de la Dirección General de Impuestos Internos, para que se abstengan de cobrar los impuestos hasta tanto no termine el proceso de regularización que se lleva a cabo en este momento. Así es que continúan los conflictos, porque eso ha sido verdaderamente conflictivo. Teófilo Quico Tabar estaba planteado radicalmente. Eva, ¿Qué debe de hacerse? Los banqueros entonces o los dueños de bancas de lotería plantean diferencias en lo que tiene que ver con el proyecto que ha presentado Kiko Tabara. Eh, bueno, sigue ese problema. Sobre ese asunto hay que decir que la, ese sector es un sector levantista, es un sector que por sus orígenes, por su formación, por su procedencia. Y también por la procedencia de muchos de ellos, no todos, del dinero que se maneja ahí. Porque ahí nada más no hay números, hay otras cosas. Entonces ese sector siempre ha vivido, ha querido vivir fuera del marco regulador de la ley. Ellos creen que es una selva y que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y en la mayoría de los casos y durante el tiempo, como muy bien dice Juan, eh, ese conflicto no es de Kiko, es el conflicto, 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 conflicto. Ese sector tiene mucha influencia política. No solamente porque en un momento dijo, vamos para la Cámara de Diputados, vamos para la Cámara de Senadores, porque en, en, en la pasada legislatura tenían un senador que se llamaba Antonio, como Antonio, no recuerdo el apellido, y es de Santiago Rodríguez. Antonio Cruz. Cruz. Consorcio eh, de bancas Cruz. Cruz. Entonces, <laughs> ahora deben tener cinco o siete diputados. De PRM hay tres que yo conozco. Y hay uno poderosísimo de Bonao. Que hasta un loto tiene. Pero los que no tienen diputados, los que no son diputados directos, financian diputados y senadores. Pero lo peor aún, y es lo que no permite. Poner en cintura ese sector. Porque aquí a todo el mundo lo ponen en cintura, los empresarios allí, los importadores aquí, los exportadores esto, esto, aquello, los productores esto, los polleros esto, los, los criadores de cedo, los ganaderos esto, y los banqueros no. Los banqueros no. Los banqueros no. Y los tres que decían, mire, es de CEDO, y PRM, ese banquero. Es de la circunscripción 3 de Santiago, René, ese banquero, y uno de Bonao. Tarea de IPRM le conté ahí, pero el PLD detiene. Pero, pero eh, eh, el poderoso que se hizo garante para que pusieran en libertad al rapero Rochi RD, muchacho sumamente popular, dueño del consorcio de bancas La Dinámica. Diputado del PLD por Santo Domingo Este. Ese fue el que fue donde el juez. O sea que no hay distingo si PLD es, es todos los partidos que tienen. Entonces, ese sector, además de que tiene diputados, de que si no son diputados ellos directamente, como el caso de los tres de PRM que yo acabo de señalar, de Juan, que acaba de señalar, también esa gente le dan demasiado dinero a los candidatos presidenciales con posibilidades de ganar. Y entonces llegan comprometidos. El caso de Luis Abinader fue tan grave, tan grave la colaboración. Y tienen votos, esa gente tiene votos también. Eh, eh, tienen votos porque tienen empleados, pero además son una especie de benefactores en los sectores que ellos se mueven. Y entonces Luis llegó tan amarrado con ese sector que tuvo que darle la lotería pero, a ese sector. Pero Luis le dio la lotería a ese sector. Y ese sector cogió al que está preso, Disset. ¿eh? El, el pero, Michel pero Disset, un, o, Y lo uno nombró. Uno habla de funcionarios es de, es poder. y habla de diputados. Pero no es exclusivamente eso. Son decenas de dirigentes de los partidos políticos sí. en diferentes pueblos que son banqueros. Niños, <laughs> uno ve que ellos han penetrado en el Congreso Nacional, pero eh, es a todos los niveles. No, el, el, la penetración en el Congreso es el resultado de la fuerza social que ellos tienen <laughs> y de la influencia. Y como dice Juan, ahí en El Ingenio y En Cienfuegos hay uno que le dice: Niño, cambio. Claro. Ese es dirigente PLD, brazo derecho de la ex gobernadora Aura. <laughs> y así lo encuentra usted, Nave, que salió, que fue dos veces diputado y perdió ahora en la última. Nave ganó eh, la diputación siendo un dueño de muchísimas sí, bancas de lotería. Banca, consorcio de bancas Nave. sí. Que patrocina muchas actividades de este país. Mi amigo Francisco Santos Nave. El tamborileño. Claro que sí, el tamborileño de, de por ahí de la zona de Don Pedro. Entonces, pero bien ese eh, lío va a seguir. Ese problema va a seguir. Pero claro, yo sin, sí, claro, sin sí. muchos detalles digo. Ese sector hay que someterlo al orden. Ese sector no puede ser una vaca sagrada. Todos los sectores aquí. Es, es, es que es difícil, que someterlo sí, bueno. al orden, como tú planteas, porque es que ahí viene el asunto. Los aportes de campañas bueno, electorales. Pues entonces, pues, dejen lo que, que neutraliza hagan lo que neutraliza las decisiones. Esas. Sí, pero fíjate, Juan. Yo dije y reitero que, que yo no ni Lionel, ni Danilo, ni Hipólito llegó tan amarrado con ese sector como Luis Abinader, que tuvo que darle, eh, pongan ustedes, a quién es que ustedes quieren. Y nombró un ganter pero, ahí. pero... Te voy a... Y Abinader a se metió en eso. Por el revuelo que le causó Exacto. apenas meses después, el que él nombró, que es banquero también. No, que banquero, no es. es, es sí. dueño de bancas de lotería. ¿Y fue? Él se metió demasiado rápido. Claro. Fue, el, el, el hombre exageró, exageró, no, no, abusó de tan rápido que quiso barrer. Entonces. Fue pues por eso. Si este se maneja con prudencia, con que todavía estuviera pero, ahí. Para, para, pero para que tú sepas la naturaleza del banquero en sentido general. En el gobierno de Hipólito Mejía, el administrador de la lotería era Miguel Vázquez Ecoto, mi hermano. Y yo le, le ayudaba en la parte jurídica a él aquí en Ecibal. Y un día me llama, que quiere verme, y yo voy, y me dice, mira, este fulano de tal, banquero de Santiago, un hombre que maneja el sector de la clase media alta y de los ricos que juegan lotería. Eh, mira, eh, él es un hombre de Fello Supervivonilla, ministro de Interior en ese momento. Eh, el presidente y Fello se reunían, me reunían a mí y dijeron que este señor... En pongo una banca, hay que aprobarse. No importa la distancia. Digo, ah, pues no hay problema. Fulano. Y me reúno con el hombre y le digo, comience a buscar sitio. Y el hombre no busca sitio. Y el hombre no reporta la primera, porque lo iban a aprobar en Santiago. En de quisiera, no importa que había un aislado ahí. Y a, 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 a los 15 o 20 días me dijo este tipo, no. Es que no es eso lo que yo quiero, abrir banca. Y que lo que usted quiere, yo lo que quiero es ver, combinarme con el administrador, a ver cómo tiramos el premio. <laughs> es, que los, es que esos son los banqueros. Es un verdadero poder. Es que esos son los banqueros, esos son los banqueros, vamos a decir. Bueno, eh, el Ministerio Público ha realizado un nuevo, porque eso... Aquí, señores, eh, la autoridad es muy dada. A cuando las cosas han avanzado de manera extraordinaria, entonces interviene. El tema de la prostitución que en venezolanas y colombianas. Que eso, es, eso, eso es secretos a voces, eso es, eso es de dominio público. ¿Cómo están los negocios de diversión con ese tema de esas mujeres sudamericanas? Pues, ¿Qué fue lo que hubo? Pero en Casablanca fueron 60 mujeres. Y entonces, ahora se alarman porque una mafia eh, de ah, trata de blancas. ¿Qué, qué mafia el trata La, de blancas? Aquí, aquí, hay grupos que viajan frecuentemente a Venezuela y a Colombia a traer esas mujeres, esas muchachas. Cuando llegan aquí, les retienen los pasaportes, les retienen todo y prácticamente la tienen secuestrada. Pero es que eso tiene... ¿Qué tiempo tiene esto? Señor, para ustedes recuerdan cómo se puso Santiago y los Caballeros con el tema de las venezolanas, que ya está en los semáforos, ¿estaban? Están, están. Y entonces, ahora empezamos un operativo, porque aquí en términos preventivos no se hace absolutamente nada. Pero lo que hay que reconocer es que la prostitución en República la prostitución de cierto nivel, no la prostitución de los gays que están en la esquina eh, argentina con, con Sadalá, eso no son... O las muchachas que están en, en la calle Colón con Máximo Gómez, o en la Santiago Rodríguez con Independencia, no es de esa que estamos hablando. Estamos hablando de clase media alta para arriba. Está en manos y controlado por las venezolanas, colombianas, ucranianas y rusa Ese mercado lo conoce. Juan, y yo no sé hasta dónde tú tienes que la van a buscar. Ella viene. No hay que ir a buscar porque esa voz se riega. Fulana, ¿y dónde tú estás? Yo estoy aquí en República Dominicana. Arranca para acá. Eso viene. En esos vuelos chates de turistas, porque vienen como turistas, de, eh, las que vienen de Europa, por Punta Cana. Y vienen como turistas y se quedan. Eh, ese es la de no eh, Este caso estalla porque ciertamente exageraron, crearon una página <laughs> para las ofertas y entonces eh, hay muchas expresiones depravadas en la, en la página eh, con las ofertas, eh, fotografías exageradas también y entonces... El Ministerio ah. Público decidió actuar decidió actuar en ese caso. Pero, no, es, eh, Pero es que... Mi amigo Juan Monilla. a veces, Y este tema de WhatsApp, eh, las ofertas eh, por WhatsApp, esas mujeres... Es eh, bello, eh, 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 eh. Eh, Fotografías exageradas. <laughs> Diga fotografía pornográfica. <risa> 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 eh, eh, sexo explícito. <laughs> Suave, Juan, ese papel. No, pero déjeme decir, eh, Marco, esto es experiencia. ¿Qué país ha podido derrotar esos oficina? No, eso es difícil. Eso, eso no. Es difícil. Pero ni Fidel Castro en su tiempo, en Cuba, decidieron una vez erradicar eso y perdieron la batalla. Es difícil. Eso, no. Es difícil eso, porque. A diferencia del hombre, Dios dotó a la mujer de condiciones que la favorecen. O sea, el hombre si está más tiene que coger un machete, un pico, una pala y se si amotoconchar. Las mujeres no, las mujeres tienen eh, eh, órganos y facultades que la usan, que es más fácil. Además el medio también, eh, la carencia, Juan. Las crisis son un promotor de la prostitución. Vámonos con los titulares más destacados, titulares más destacados para este viernes, aquí en Pasando Revista, en vivo por Luna TV Canal 53. Titulares más destacados. Las designaciones nuevas fortalecen tendencias técnicas en el gobierno. Las bancas de lotería se resisten a pagar impuestos. Titulares más destacados. El Ministerio Público pone en marcha operación contra la trata de personas. Rescata más de 80 mujeres. El presidente Luis Abinader lleva mensajes de aliento a los mineros atrapados. Editoras entregaron al Ministerio de Educación libros a pesar de suspensión por la Dirección General de Contrataciones Públicas. El gobierno entrega el hospital Padre Villini remodelado y empieza a ofrecer servicios el próximo lunes. Titulares más destacados. Sube la fiebre por tierra de pedernales, comprando pedazos de tierra. El gobierno busca alternativa para acelerar labores de rescates de mineros. Roberto Fulcar y Lisandro Macarrulla, fuera de la línea de mando del gobierno del presidente Abinader. China lanza misiles en seis zonas alrededor de Taiwán. Bueno, bueno. Hay un asunto, eh, Juan. Eh, el Colegio Médico Dominicano, entre las exigencias que hacía, eh, objetaba una serie de patronatos en los hospitales y específicamente el del padre Villini, y acusaba a quien pusieron a presidir eh, a un señor o a una señora, los acusaba de que a la señora que la pusieron a la cabeza tenía una empresa precisamente de venta e importación de artículos eh, médicos. Y entonces hubo una lucha con eso. Ayer en la inauguración de las instalaciones del Hospital Padre Villini, que como dijo Juan Bonilla, se dio la información de que el próximo lunes está listo para consulta y servicios a la comunidad. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, reveló que habrá un nuevo patronato, que será derogado el decreto que nombraba el anterior como una de las exigencias del Colegio Médico Dominicano. Y a sorpresa que el nuevo patronato lo va a encabezar Rafael Fafa Tavera. Por fin le dieron algo a Fafa, pero no como que no, no cuadra de que Fafa. Un tipo con una trayectoria, con un pensamiento, con una acción social de servicio a la sociedad, de eso no hay duda pero como que Fafa Tavera luce más como embajador en Cuba, como, qué sé yo, vicecanciller, pero presidente del patronato del padre Villini, buscando batas, sábanas y otras cosas. No, no, no. Es una desconsideración a Fafa Tavera a su trayectoria, a sus aportes, debiera ser Fafa Tavera. ¿Tú sabes qué debiera ser Fafa Tavera? El vocero oficial del gobierno debiera ser Fafa Tavera. Se, se, ¿Tendría Luis Abinader un vocero de lujo, con buenas relaciones en los medios, un tipo respetado, querido, valorado? Y un intelectual con un manejo del verbo extraordinario, con una capacidad política que enfrentaría y daría respuesta política, a presidir un patronato del padre Villini. Desde aquí yo le hago un llamado a mi amigo, porque es mi amigo, Fafa Tavera es mi amigo, hace muchos años. Incluso una vez dijo, Marco, no lo siga diciendo, que no, 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 yo decía que Fafa Tavera... Era el Nelson Mandela de República Dominicana. Por los años de persecución que tuvo preso. Desde aquí, a mi amigo Fafa Tavera. No acepte eso, Fafa. No acepte eso, diplomáticamente. Pero eso no, eso no, eso no te dignifica. No, 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 quédate sin nada, quédate ahí. Pero no, no patronato. ¿Qué es eso? Y buena vacante que quedó con los nombramientos recientes del presidente Luis Abinader. Porque en el Ministerio de Educación hay un cargo que es por decreto el viceministro administrativo. No, se lo nombraron. Y nombraron al embajador en Colombia sí. en esa posición. Sí, pero el, ese. El, el nombrado en esa posición está en Colombia. Porque, no, bueno, debe estar aquí. Pero es el embajador de la República no, Dominicana pero, en Colombia que nombraron esa posición. Sí, sí, pero, Entonces, excelente, cargo diplomático para Fafa. Todos. Claro, claro. Pero hay que señalar, Julio, ¿cómo que se llama? No, no recuerdo el apellido. Julio se me olvidó. Por eso fue viceministro cuando eh, Milagros objetivos del Ministerio de Educación. Okay. O sea que no, no, no están inventando. Además, Doña Milagro quiso traer a su... Ese es el más cercano colaborador. Es un hijo de Milagro Tibos. Un hijo de Milagro antiguo Es ese muchacho. Estaba nombrado desde septiembre del 20, embajador en Colombia. Para mí, el cuadra más en el cargo que lo acaban de nombrar en educación por la experiencia que tiene que de embajador en Colombia. Pero, Pero como dice Juan, una vacante excelente y ahora que Petro se va a juramentar el domingo, que tiene afinidad ideológica con FAFA, mucho mejor. Bueno, eh, tenemos que ir a la pausa, pero son situaciones que llaman poderosamente su, su, la atención, Juan, Juan, porque, Juan, óyeme, Juan, Juan. en suave. el PRM, su, 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 suave que fundido. viene, suave. En el, el PRM está lleno de buenos técnicos. De dirigente entregado, sí. honestos. Entonces, si tú tienes un embajador en Colombia ya, para ese cargo ese visite de viceministro administrativo. Porque eso depende del ministro fundamentalmente. Eso es, El despacho está que puerta con puerta con el del Juan, ministro. Juan. Con Carlos Amarante Varez, el viceministro era Antonio Peña Mirabal. Sí, sí. Y con Antonio Peña Mirabal era Darío, eh, eh, hermano de Mayra, la que fue regidora. Mayra, la esposa de. Increíble, mi amigo Darío, y se me olvidó el apellido. Pero de Mayra, la que era esposa de Julio César Exacto. Valentín. Entonces, es un hombre de Bella Vista. Sí, sí, pero. Entonces, así aparece en lo que planteo, Juan. es que. Está bien, vamos a ver si no se nombra eh, Juan, un dirigente del PRM entonces en Colombia. Juan, Juan, <laughs> es que el viceministro administrativo que acaban de nombrar no dude que fuera por petición del nuevo no, no, no. ministro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que ellos tuvieron juntos cuatro años siendo viceministro en el, cuando el Milagro tibor era la secretaria de Estado de... Educación, cuatro años juntos. El ministro actual que acaban de nombrar educación y el que acaban de nombrar viceministro administrativo, cuatro años tuvieron. Y él fue viceministro administrativo con Milagro y el otro fue técnico. No dude. ¿O tú crees que Ángel Hernández lo nombraron sin conocimiento de Milagro de ti, vos? Es muy probable que quien se lo comunicara, Hernández, bueno, fuera Milagros. Mi vecina es Mayra Rodríguez. Sí. Por tanto, su hermano es Darío Rodríguez. Sí. Amigo, Darío Rodríguez, Pero Mayra, cuando uno está Mayra, en el aire, se presentan claro, esas situaciones. Por ejemplo, ese, Julio, se me olvidó el nombre de ese viceministro. Un saludo a mi amiga de toda la vida, de Mayra Rodríguez. Excelente regidora. Tengo mucho que no sé de ella. Parece que está retirada de la vida política y dedicada a otros asuntos. Así, un saludo a doña Mayra Rodríguez. De Valentín. Bueno, eh, vamos a la pausa, pero yo quiero con el titular principal del periódico El Caribe. Las designaciones nuevas fortalecen tendencia de técnicos en el gobierno esa es la principal y es la primera de los titulares uno de nuestros destacados. principales comentarios fue ese a propósito de los nuevos nombramientos el, la, los políticos fuera y entonces entran los técnicos Técnicos. y el Caribe pone ahí a Paveliza Contreras pone a Miguel Seara Hatton pone una gran cantidad de uh, técnicos God. que tienen un gran poder en este momento. Sí, sí, sí. Lo, pone a Ángel Hernández, porque Ángel Hernández, nuevo ministro de Educación, es, es un técnico. Aunque sea Y liar. entonces así su, pone a Hugo Veras porque sí. no son PRM militantes, dirigentes, sí, 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 no sí, son sí. cuadros políticos. No, no, pueden que sean, en el caso de Ángel Hernández, y en el caso de Seaton eh, Hatton, incluso eh, Seara Hatton es el secretario de Asuntos eh, Económicos del, del Comité de Ejecutivo del PRM. véalo ahí en donde están. En la izquierda. ¿Quién es el de la izquierda, Juan? Ese Joel Santos, el Ajá. viceministro no, de la presidencia. El, el ministro de la presidencia, Joel Santos. Paveliza, que es Economía eh, y Desarrollo, Jaton que es recursos naturales, Ángel mm. Hernández, que es Ministerio de Educación, el de Contrataciones Públicas, y el in, y, y de Intran ahora, ahí están esos. Esos seis eh, oportunamente serán designados, eh, Joel Santos lo van a mandar a la línea noroeste. A Pavel eh, Isa Contreras a Puerto Plata. Eh, Seara Hatton se va a encargar del Sur Largo. El benefactor y nuevo líder del Intran será encargado de Distrito Nacional. El de Participación Ciudadana lo vamos a mandar al este del país. Y a Ángel. Eh, al Gran Santo Domingo. para bueno, que yo diría eh, la, El gran para reportaje que... tiene una gran cantidad de nombres. Esos son los que aparecen en la fotografía de primera plana sobre la incursión de los técnicos en el gobierno del presidente sí, sí. Abinader. Esos son los que van a salir Ahora, a, a buscarlo vos. Ese que está ahí de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, que salió de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. Para el cargo. A contrataciones públicas. Para el cargo. Y eh, a que yo quisiera saber si él se encuentra, por ejemplo, en un restaurante con Roberto Furcal. Si se abrazarían. abrazaría <laughs> Le hizo la vida imposible a Roberto eh, Furcal. Le estuvo la licitación. King Kong lo que le puede dar es un trompón. <laughs> Vamos a la pausa. Estoy pasando revista. Regresamos de inmediato para continuar, pero Juan, la y, oye bien, tranquilo, que ese papel está muy cargado. Habla de crochet. Vamos a la parte.